Saludos cordiales, bienvenidos a un programa más de Una Pasión en Chiclana de la Frontera. 8 Televisión, una vez más con todos ustedes para vivir y sentir la Semana Santa desde dentro, desde fuera, desde todas las perspectivas y con una Cuaresma que, bueno, ya ahora sí comenzada, pues prácticamente la vamos a cursar de la mejor manera posible, mostrándoles todos los acontecimientos y también todas aquellas cositas que son solo y exclusivamente de este año, del 2015, porque no siempre se cumple 30 años, por ejemplo, como le ocurre en esta actualidad a las cuadrillas de Hermanos Costaleros de Humildad y Lágrimas. Por lo tanto, de eso vamos a tratar hoy y de qué mejor manera que teniendo como invitado al presidente de la comisión organizadora del 30 aniversario de estas cuadrillas del Lunes Santo chiclanero. Bueno, Lunes Santo hoy en día, porque seguramente ahora cuando conozcamos la historia iremos perfilando otros asuntos que también forman parte de la Semana Santa de Chiclana. Tenemos al presidente de esta comisión, Pedro del Río. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido. Hola, buenas noches. Bien, Pedro. Prácticamente, como estamos comentando, son 30 años de Hermanos Costaleros en Humildad y Paciencia. Yo sé que a muchos se os pasa el tiempo muy rápido, se me empieza a pasar a mí ya prácticamente, con que me imagino que no tanto en el tiempo, muchas cosas siguen estando bastante frescas en la memoria y todo eso es bueno de subrayarlo. Efectivamente, si estamos celebrando este 30 aniversario es evidentemente porque la memoria no nos ha fallado. Exacto. Una memoria intensa, una memoria de muchas cosas que, bueno, para comenzar un poquito a conocer de dónde nace la historia de los Hermanos Costaleros de Humildad y Paciencia, la verdad que todo es en la necesidad, primeramente, de la cofradía, cuando tuvo en su momento algún que otro año sus problemillas con el tema de cómo llevar los pasos en la calle, y bueno, ahí aparecieron los voluntarios, como nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, es que normalmente la transición de lo que era el cargador profesional al sistema que conocemos hoy en día. Uh-huh. Yo siempre digo que aunque es una transición natural que tenía que darse por muchos motivos, uh-huh, pero siempre es necesario un detonante. Y ese detonante, porque tocó, sucedió en Humildad y Paciencia. Un año hubo problemas con las cuadrillas en cuanto al cobro, el precio, estaba lloviendo, que si se sale, que si no se sale. Y eso sirvió para que una serie de personas, cofrades, jóvenes, pues aquel mismo día sacaron el paso del Señor de la Humildad y Paciencia por las calles de Chiclana. Y eso fue un germen, una semilla, que hizo que se dieran cuenta de que aquello era factible y de que aquello podía dar lugar a algo importante. Y efectivamente así fue. Bien. Ya tuvimos precisamente al pregonero de la Semana Santa de este año, Rafael Ariza, en nuestro programa, que también, digamos, forma parte como vínculo directo a la cofradía de Humildad y Paciencia y también, por supuesto, a todo lo que se relaciona con los costaleros. Y él mismo nos comentaba, Pedro, que incluso hasta en el mismo recorrido de aquel año se fue, digamos, captando esa voluntariedad de esas personas que rodeaban a la cofradía para formar parte, ¿no?, de ese momento. Hombre, yo no lo viví en primera persona, la verdad. Uh-huh. Pero por lo que me han contado de quien lo vivió, efectivamente fue una reacción espontánea y natural. Bien, bien. Y que hacía de notar que ya se estaba demandando una situación nueva, uh-huh, distinta. Uh-huh. La verdad que en el mundo del costalero han pasado muchísimos acontecimientos, muchísimas cosas, incluso es algo difícil de expresar, ¿verdad? Porque cuando uno se pregunta por qué uno es costalero, y al final siempre tiene que responder solamente el que se mete debajo de la madera, ¿lo entiende? Yo sobre este tema siempre digo que el que no lo ha probado no lo entiende, y el que sabe lo que es no lo sabe explicar, sí, o no lo puede explicar. Con lo cual, hay ahí una línea que ni uno ni otro podemos traspasar y que la única forma es probarlo. Bien. Hombre, no es tampoco como para contar, y ahí está lo complejo, ¿no?, de expresar esto, como para decir, hombre, el sufrimiento se convierte en placer. Pero es que
la emoción o la psicología del que lo siente, del que lo vive, del que está debajo del paso, cuando tiene esa fe, le sucede algo tan extraño que cuando el paso está bien asentadito en la cerviz, llegas hasta la recogida y es como ya si no te pesara, como dijera, vamos a echar el resto, que ya eche lo que me echen, ya seguimos con esa fuerza y con ese punto, ¿no? Y además es que es como tú dices, el costalero si no sufre no disfruta. A ningún costalero, yo lo he sido, y cuando hablo, tengo muchos amigos, ¿no?, y contactos con ellos, y cuando un costalero sale debajo del paso tal como entró, no lo ha vivido. Entonces no lo ha disfrutado. Es muy difícil de explicar. No. Lo que está claro es que muchas veces dice el costalero, capatá, que voy colgado. Se dice muchas veces más que cuando está apretándote los kilos, porque muchas veces te calla más cuando está los kilos dándote que cuando tú te sientes que el paso no está a la altura, ¿no?, de poder, bueno, aportar tu punto de arena. Debajo de las trabajaderas yo he oído de todo. Sí, está claro, ¿no? Yo he oído de todo. Y dicen que las buenas cuadrillas nadie habla, todas las cuadrillas la gente se queja y todos los pasos pesan, ¿eh? Y todos los pasos pesan, así es. Bueno, en esta historia de los hermanos costaleros de humildad y paciencia, pues también se ha ido produciendo un prolegómeno de distintas causas, porque bueno, al final todo evoluciona a nivel de costalería en Andalucía, aquellos que van un poco más valiente a la innovación. Siempre ha sido una cuadrilla referente, Pedro, en Chiclana, sobre todo en el ámbito del estilo, de la forma, de las maneras, y que en cierto modo, bueno, algunos no lo aceptaban en un principio, pero al final ha sido la que ha ido marcando el guión. O al menos el tiempo, la historia, así lo indica. Pues sí, siempre ha habido esa inquietud. Es que la Hermandad Humilde de Paciencia siempre ha estado muy vinculada al movimiento costalero. Ya hemos hablado antes, ¿no?, de los orígenes, cómo el detonante de sí, este cambio de sistema se produce precisamente en la hermandad. Y los que formábamos parte de este movimiento, pues siempre hemos tenido esa inquietud, la de mejorar, la de hacer las cosas lo mejor posible, y bueno, hemos intentado estar siempre a la vanguardia, no conformarnos con la situación, ¿no? Así es. E incluso pregunto, ¿se convierte la costalería como un punto espiral para llegar a Cristo y a María? Desde el estímulo directo, digamos, desde el estímulo primario, para aquel que, digamos, le llame un poco la atención de lo que se produce físicamente en la calle, porque hay muchas personas, muchos chavales que, bueno, por acercarse o por conocer un poquito más lo que una cofradía de dentro, llega un determinado momento que a lo mejor dice, oye, yo esto no lo conocía, y si no, gracias al mundo costalero o a esas chispas que nace, digamos algo también vocacional, ¿no?, o que llama la atención en un determinado momento. Es evidente, hombre. Es un tema muy personal, ¿no? Muy, sí, muy interno de muy cada vario, cual. Sí, sí. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es una opción. Es una forma más de llegar, ¿no? La verdad, por eso a veces decimos eso del paquete, lo bien que recogido está, y que, bueno, todo esto es Semana Santa, ¿eh? Sin lugar a dudas. Estamos hablando de cosas, la verdad, que muy buenas, muy positivas, desde todas las variantes posibles. Luego, el mundo del costalero, también en humildad y paciencia, que estamos hablando pues precisamente de este 30 aniversario en concreto, de una cofradía, de un estamento concreto, el Lunes Santo. El Lunes Santo hoy, porque como decía al principio y en el preámbulo del programa, también se hacía Domingo de Ramos antiguamente con la borriquita, luego el traslado, y como que se ha ido ganando también la cofradía en su parcela ese Lunes Santo, que hoy está hecho a su medida, ¿verdad? Yo siempre digo que hubo que inventarlo. Uh-huh. Chiclana no estaba acostumbrada a la Semana Santa empezaba el Domingo de Ramos y ahí cortaba hasta el Miércoles Santo. Y bueno, por causas ajenas a nuestra voluntad, pero que se dieron en aquel momento, escogimos el Lunes Santo y no nos quedó más remedio que trabajarlo, sí, que trabajarlo y hacerlo. Y bueno, esto estamos hablando del año 83. Exacto. Ya ha llovido. Ya ha llovido, pero si lo piensas bien, ayer. Sí, sí, sí. Si lo comparas con lo que es la antigüedad de la Semana Santa de Chiclana o de cualquier Semana Santa, exacto, ayer. Sí. Y tú ves hoy en día ves lo que es el Lunes Santo
y ves que ahí hay mucho trabajo, ¿eh? Hay mucho trabajo. Si alguno de ustedes, Pedro, vierais un vídeo ahora en vuestra casa de esas épocas antiguas, de cuando se comienza, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza? Lo viejo que eres. No, pero bueno, sobre todo yo creo que recuerdo, ¿no? Y sobre todo yo creo que casi más positivo que negativo, ¿no? Te das cuenta de que haces las cosas por amor, ¿no? Sí. Por amor a una entidad como es la hermandad, que te da muchísimas cosas y que tú se las tienes que devolver de alguna forma. Y te metes en estos fregados por eso principalmente, ¿no? Por dedicación. ¿Es algo que se contagia de padres a hijos? Aunque también no tiene por qué serlo siempre, pero también es otra opción o esa otra posibilidad que decíamos antes, ¿no? Hombre, yo esto no te puedo contestar en mi caso porque solo tengo un hijo, es pequeño, y siempre no intento inculcarle nada, sino que vaya lo que sea será. Lo que él vea de mí que le guste, pues que lo adopte, y si no, pues que... Yo pienso que no hay que forzarlo, si no, no... Exacto. No es natural. Pero sí, es bonito que sea una tradición que se transmita y una devoción que se transmita y una afición también, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Hay sí. que... Yo sé que en las hermandades... El término afición... A veces asusta un poco. Hay cierta reticencia, pero hay que admitirlo, no pasa nada, hay que perder ese complejo. Sí. Sobre todo en el mundo de la costalería. La afición es fundamental, tanto como la devoción, ¿eh? Sí, sí, son conceptos distintos, pero totalmente complementarios, para nada excluyentes. Tú puedes llegar a ser costalero por afición, y la devoción te llegará, te alcanzará. O puedes llegar a ser costalero por devoción y acabarás teniendo afición. Hoy en día vemos lo que las cuadrillas hacen con los pasos y evidentemente tú notas que hay un fervor grande, pero al mismo tiempo te das cuenta de que ahí hay mucho ensayo, mucho trabajo. Y eso es afición. Exactamente. Quizás ahora cuando has definido perfectamente eso de que nos... Vamos, de lo que me quería referir antes al espiral, ¿no? Al espiral del mundo de la costalería. Da igual en el punto del camino que a ti te coja, desde qué te llamó la atención o qué te hizo a ti llegar por ese estímulo a... Yo voy a patentarlo, ¿no? Voy a intentarlo. Pues que lo que estamos hablando es que la afición, cuando se complementa, aporta, porque te acerca. Y el roce y la estancia ya directamente es convivencia, ¿no? Y yo creo que la convivencia es el aro grande que todo lo engloba para que todo se pueda producir a efecto más profundo. Fundamental. Sí. La convivencia es fundamental. Yo siempre digo que las hermandades, que para mí son el epicentro de lo que conocemos por movimiento cofrade, por mundo cofrade... El epicentro son las hermandades. Sin hermandades no hay nada, ¿eh? Olvidémonos, ¿eh? Está claro, no, sí, no, sí. Hay, no hay cuadrillas, no hay capataces, no hay música, no hay nada. Las hermandades son el epicentro. Pero las hermandades no son más que las personas que las forman. Y todo va a depender de cómo su convivencia sea. Es así. Así es. De hecho, Pedro, tú que estás aquí con nosotros y representa pues esta comisión de hermanos costaleros de humildad y lágrimas durante estos 30 años en esta celebración que se está haciendo en este reciente 2015, también eres una persona directamente vinculada a la cofradía desde dentro, porque has vivido también ese proceso como cofrade, aparte ya de como costalero, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tal las vivencias y las distintas facetas conocidas dentro de la hermandad. Hombre, yo en la hermandad he vivido grandes acontecimientos, digamos, ¿no? Yo llego a la hermandad en un momento en que yo, a ver, no quiero personalizar en exceso, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que es un defecto hablar en primera persona. A ver, tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Pero llego o llegamos a la hermandad en un momento en que está en términos empresariales, por poner un ejemplo, ¿no? Está prácticamente en quiebra técnica, o sea, un patrimonio ínfimo, un,
un censo de hermanos prácticamente inexistente y una situación muy crítica. Y un grupo de gente, te estoy hablando de principios de los años 80, un grupo de gente, estudiantes, trabajadores, decidimos trabajar por aquello y empezamos poco a poco, y primero una cosa y después otra, y bueno, ahí están los frutos, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las, no sé, aparte de la fundación de la cuadrilla de hermanos costaleros, yo, por ejemplo, una de las cosas que no puedo olvidar es el tema de la puerta de San Telmo, ¿no? Aquello fue, o sea, es que es una obra realmente impresionante. Nadie se podía imaginar que en San Telmo se pudiera hacer una puerta para que los pasos salieran. Y aquello se trabajó y se movió cielo y tierra, y ahí está la puerta, ¿no? Y lo que han ganado las cofradías de la parroquia de la Santísima Trinidad con esa puerta. Está claro que uno de los momentos que también se recogen en fotografías, en vídeos, que hoy ya no se recoge, es esa salida complicadísima de los pasos de misterio y de palio de Lunes Santo por ese dintel de la puerta, ese medio punto que hay en la puerta principal de la calle de la Plaza de la Parroquia de San Telmo, una obra prácticamente bastante complicada, la de cada procesión. Sí, es que esa salida, a ver, aparte del peligro que entrañaba, es que nos tenía limitado. Sí, sí, sí. Es que no te podías plantear que la cofradía siguiera creciendo en patrimonio. No te podías plantear un nuevo paso de Cristo. No te podías plantear que el palio fuera más alto o más ancho, que eran sus medidas normales, ¿no? Sí, no, sí, las sí. que tenía en aquel momento. Y aparte había también ahí un componente psicológico que te impedía incluso disfrutar de la salida procesional, porque porque el momento de la salida era tan tenso que cuando venías a soltar esa tensión era medio recorrido. Pues sí. Y luego volvía la tensión de la recogida. O sea, aquello era prácticamente una odisea. La verdad que un aspecto determinante, ¿verdad? Por el tema del costalero. Ya, antes de ir a publicidad, Pedro, otra de las cosas que también, y me lo ha contado el capataz, por ejemplo, actual del paso de palio de Lágrimas y Esperanza, que me decía, yo valoro una cosa muchísimo por parte de la hermandad, que es que el Lunes Santo está construido, y eso lo habíamos hablado antes, está construido por la cofradía de una manera en la que cuando ellos comenzaron a salir el Lunes Santo, las personas que habían, por ejemplo, en la calle de la plaza, hasta medio recorrido prácticamente eran casi poquísimas, casi ninguna, ¿no? Era el cortejo y poco más. Y lo que hoy es Lunes Santo. Mira, un ejemplo muy claro es lo siguiente: la primera salida en Lunes Santo creo que la tuvimos que poner a las 8:30 de la tarde, porque nosotros mismos nos planteábamos que quién iba a estar un lunes en una hora temprana en la calle para ver una cofradía. Y la pusimos a las 8:30 de la tarde la salida. Creo que ahora están saliendo a las 6 de la tarde. Y hay gente en la calle. O sea, eso te lo demuestra, sí, bueno, todo. Hoy prácticamente las imágenes lo dicen todo, que el gran Lunes Santo se ha configurado, gracias a Dios, ¿no? Gracias al esfuerzo de todos los hermanos también. Se ha consolidado en Chiclana, de la frontera. Bueno, pues vamos a ir a publicidad, Pedro. Todavía hay cositas que hablar, sobre todo de lo que es la programación de este 30 aniversario de las cuadrillas de Humildad y Lágrimas. Así que no se vayan porque tenemos que seguir contando muchos detalles. Hasta ahora.